Oye, parece que están tocando a muerto. Calla un momento. Son tres toques, seguro que ese es un hombre. Pues dos, una mujer. Claro, lo mismo ocurre con los campanillos. Si toca tres toques, es un niño, y si toca dos, una niña. Bueno, la campana significaba mucho. La campana eran, ciertamente eran instrumentos, pero unos instrumentos a través de los cuales se expresaba y se conducía, yo diría que la vida personal, la vida social de un pueblo. Y por eso digo que se ha terminado, porque la vida social ya no es lo que era, pero no solamente en los años que yo puedo recordar, sino que tenemos que remontarnos, yo creo que a la Edad Media, cuando realmente la sociedad se organiza como una cristiandad, y por tanto donde la vida social y la vida personal y la vida cívica y la vida religiosa, pues todo forma un conjunto en el que es muy difícil separar unos sentimientos, actitudes, opciones de lo que era regular la vida a la vida social. No hay que olvidar que en las campanas yo veo un reflejo del intento de convertir a toda la sociedad, pues casi diría que en un convento, en un monasterio. De hecho, los toques de las campanas pues guardan, por una parte, mucha relación con los acontecimientos personales o sociales, pero muchísimo eran reflejo de la vida del monasterio. Era el toque de la mañana, el toque de aurora, el toque de maitines, el conocidísimo, porque de ese hemos tenido experiencia, yo creo que prácticamente todos, incluso más jóvenes que yo, del toque del Ángelus a mediodía, que marcaba pues el centro del día, a la vez que se invitaba a la gente a rezar el Ángelus. Yo lo he visto muchísimas veces y lo he practicado, naturalmente, cuando estaba en el seminario y fuera del seminario. Todos sabemos que los partidos de pelota se interrumpían a las 12 en el País Vasco, y en mi pueblo, yo recuerdo, en las fiestas, cuando había algún partido por la mañana, se interrumpía el partido para rezar el Ángelus. Por tanto, pues tenía un eco enorme el toque de las campanas, y al atardecer el toque de las vísperas era un reflejo de la vida monástica, porque se suponía que toda la cristiandad era una sociedad en oración. Eso socialmente. En cuanto a la repercusión en la vida personal, evidente, porque no había acontecimiento grande, pequeño, de la vida de una familia que no estuviese acompañado de las campanas, en cuanto que bodas y entierros, fundamentalmente entierros, pues era el aviso normal. No solamente tenía la función, diríamos, de acompañar a lo largo del recorrido de un entierro, por ejemplo, que era largamente acompañado del toque de las campanas, sino que también era el primer aviso. Cuando había un toque de difuntos, pues era la manera de que la gente corría a preguntar a ver quién era el que había fallecido. Incluso diría yo que las campanas, no olvides que estaban metidas hasta en la vida de la naturaleza. Leyendo precisamente las inscripciones de las campanas de aquí de Santo Tomás, que me queda una que creo que sea la más interesante, pues las inscripciones hablan o bien de alabanza al Señor, incimbalis laudate, mira, aquí tengo una inscripción, incimbalis sonantibus laudate dominum deum, es una alabanza al Señor con las campanas que resuenan, pero suele haber otras que advierten de los peligros de los enemigos, averte, inimicos, etcétera. Y cuando dice aparta a los enemigos, pues está hablando de las tormentas, está hablando del diablo, pero en el diablo están las tormentas, las pestes, etcétera. Se hacían las rogativas, ya lo recordáis, en primavera, porque se veía el tiempo venir y podía haber unas tormentas tremendas, y se tocaban las campanas. Y las campanas tienen inscritas inscripciones donde se ahuyenta a los enemigos, y no solamente espirituales, sino materiales. O sea, que las campanas estaban metidas en la vida de la naturaleza, en la vida social, en la vida personal, la vida familiar, en todo. El 23 de enero de 1943, y siendo párroco entonces don Gregorio Martínez Berberana, ya había sido monaguillo yo anteriormente, unos 3 o 4 años antes, porque me he vivido siempre, he convivido mucho por estos barrios, puesto que mi abuela vivía también aquí junto a la iglesia. Entonces yo estaba mucho por la sacristía. Me dijo que si no me importaría, si quería ser el sacristán de la parroquia. Entonces se lo consulté a mi madre, a mis padres, dijeron, tú sabrás, hijo. Entonces yo creí conveniente que podría hacerlo, y entonces pues le dije que conforme. Al día siguiente de darle yo esta noticia o esta conformidad con el sí, me dijo él que bien, que le podía comunicar a mis padres que a partir de tal, que ya era el sacristán.
En las torres de Arnedo, en las tres torres que hay, en todas hay la misma cantidad de campanas, son cuatro. Entonces cada una tiene su nombre. Den, Dan, Din y Don. Ese es el nombre que tienen las campanas en el sonido que producen. La orientación de las campanas es diferente. En la torre de Santo Tomás están orientada una al sur, otra al norte y las dos pequeñas al este. No lo he conceptuado nunca yo como persona importante por el mero hecho de saber tocar las campanas, porque en Arnedo hemos estado bastantes antepasados y después, mientras la trayectoria mía como sacristán, he tenido algunos que hemos interpretado bastante bien las campanas. Hoy, por desgracia, ya no hay quien toque las campanas, hay pocas gentes que podamos recordar los toques, para qué y cómo se hacían, pero vamos, así ha sido más o menos. No lo han conceptuado, repito, en Arnedo, al campanero como persona importante. Sí han conceptuado mucho, o sí han querido saber y han atendido la manera de interpretar, quién lo hacía mejor o quién lo hacía menos mejor, y quién lo hacía mal, por supuesto. En ese sentido, sí, la importancia era grande, y cuanto mejor se interpretaba, era más fácil de entender la gente, porque el pueblo llegó a comprender por el toque, por cada toque de que se hacían con las campanas, para qué se les llamaba, si se puede hacer así, o qué se les anunciaba con el toque diferente de campanas. Llegó a comprender eso, y ya todo eso hace mucho tiempo ya que se ha perdido, y será muy difícil recuperar, a no ser guardándolo así en archivo, como parece ser pretendéis. En la manera de interpretar, no. Más había rivalidad en, por ejemplo, el día de 1 de noviembre, que se tocaba a las ánimas, había rivalidad a ver quién estaba más tiempo tocando. Y aún estábamos muchas veces jugando más o menos, cuando ya parecía que habíamos terminado y ya se había bajado alguien del campanario, aún se daba pom pom dos campanazos o tres para decir, yo he sido el que más ha estado. La técnica que yo he conocido siempre en Santo Tomás para interpretar los diferentes toques ha sido siempre con la cuerda. La cuerda va sujeta al badajo, y yo tengo una técnica muy, muy especial para mí. Cuanto más cercano esté el badajo de la campana, se puede manejar, y cuanto menos pese, dentro de un peso considerable, se puede manejar mejor el badajo con la cuerda para poder hacer los repiques. A mí me ha gustado mucho interpretar el gran toque que se hacía para las solemnidades grandes, anunciando que era solemnidad a la procesión y al sermón. Ese toque que iba con unas variaciones, pues cuando se hacía, sabía que la gente ese día había misa solemne, había sermón dentro de la misa, no homilía como hoy, sino sermón especial por un predicador elegido previamente, y luego se sacaba, o antes de la misa o después, se sacaba al santo o lo que fuera en procesión. Para hacer este toque de solemnidad a la procesión y al sermón, había que utilizar las cuatro campanas. Entonces, claro, uno solo no puede manejar las cuatro campanas. Entonces se hacía entre dos, simultáneamente, unas variaciones, solemnidad y procesión, que prácticamente iban juntas, más luego se hacía una parada de unos segundos, y con las campanas pequeñas, nada más, din, den, se hacía el toque anunciando que había aquel día sermón. El día que yo entré en sacristán, que fue un 23 de enero de 1943, subimos aquí unos monaguillos y yo, y escribieron con un trozo de tiza, ya sabéis, antes se llamaba clarión, un trozo de yeso, ponía: yo, Deberio Gil Ruiz de Gordejuela,
toma posesión como sacristán de esta parroquia de Santo Tomás hoy, 23 de enero de 1943. Tengo tristeza de que no suenen las campanas. No me gusta la mecánica a mí. No me gusta cuando las mecanizan o las ponen electrificadas. No me gusta a mí porque se tienen que amoldar a un toque el cual ya han grabado o al cual lo han puesto para que repita siempre lo que, una vez que conectas, para que repita siempre lo que le han dicho que diga. Aragón bien van, San Cosme y San Damián, a coger los olivitas van, el uno con la talega y el otro con el costal. Aragón bien van, San Cosme y San Damián, a coger los olivitas van, el uno con la talega y el otro con el costal. Aragón bien van, San Cosme y San Damián, a coger los olivitas van, el uno con la talega y el otro. Dice la tradición que las campanas son las voces de los ángeles. Y desde aquí arriba, pues te encuentras, pues eso, lo que sientes. Yo recuerdo de mi abuelo, que tocaba las campanas, recuerdo de mi tío, que también tocaba las campanas, y yo, pues, digamos, junto con mi primo, que hoy no está aquí, somos los dos únicos nietos que perduramos haciendo un poco honor a mi abuelo, que tanto amaba estas toques de campanas de Aragón bien van. La técnica no es más que el cogerle la marcha, el tener la colocación de las campanas, una arriba y otra abajo, y el de la de Dan le da dos vueltas, y el de la de Don, pues empieza el segundo golpe. Lo demás ya es tu coser y cantar. Mi acercamiento a las campanas fue desde pequeño, que yo era monaguillo. Y tenía tantas ganas de aprender a tocar las campanas que no hasta que no lo conseguí no paré. Yo sé tocar a todas las campanas, a todos los toques. Y el Aragón bien van, en que dominé el Aragón bien van, cogí a unos amigos de aquí, de este barrio, y como no, por la tarde se tocaban a solemnidad, los campaneros no tocaban más que por la mañana. Y por la tarde tocábamos nosotros a solemnidad. La profesión de campanero es según cómo la cojas. Si la coges con interés, es sencilla y buena. Ahora, sacrificio bastante.
porque si estás trabajando en la edad de que yo empecé a trabajar, pues tenía que madrugar, bajar a la fábrica y después subir aquí. Me levantaba a las 4 de la mañana. La de Dan es la de la de izquierda y la de Don la de la derecha. Las de críos, las campanas pequeñas, son las de Din y las de Den. Din y Den, que esa se utilizaba para tocar al resto de los toques y cuando se moría algún chiquillo. En vez de tocar las campanas grandes, se tocaban las pequeñas. El tamaño es más inferior, es bastante más pequeño. Las pequeñas es el tamaño de un campanillo. Subí a la torre y le toqué con todo mi cariño y mi emoción y ya no podía ni sostenerme las lágrimas de la emoción que tenía por tocarle a mi padre, porque yo lo quería como tenía que querer un hijo a un padre. Y entonces yo allá estaba cayéndome las lágrimas y tocando, que me parecía que estaba tocando a Gloria, para que iría al cielo. Cuando yo entré a ser monaguillo, pues se hicieron viejos, empezaron los nietos, o sea, los hijos. Y después ya en que se hicieron viejos esos tocaron otros. Pero yo seguía tocando por la tarde con mis amigos, porque esos tocaban por la mañana. Y ya a última hora a estos, pues les he ido enseñando yo, en que se han ido muriendo, a los hijos y sobrinos, y al Antonio y a su cuñado. Y ahí están, presentes, porque ya saben defenderse en ellos con las campanas solos. Por eso yo lo he dejado ahora ya, porque yo ya no puedo, con los años que tengo, es mucho para mí. Un acto muy importante, socialmente y religiosamente importante, que Arnedo ha vivido es precisamente el viático, el santo viático que llamaban aquí en Arnedo. Cuando tocaban las campanas, tenía ya su toque especial, la gente ya sabía que era para el viático. Y si las tocaban a las 2 o a las 3 de la mañana, toda la gente se levantaban para acudir a la iglesia y acompañar al sacerdote en esa procesión solemnísima, con sus velas, con sus cirios encendidos, todos, jóvenes, niños, todo el pueblo de Arnedo acudía al santo viático que se daba en aquel momento. Ese acto tenía un toque especial de las campanas. Como digo, también el momento del Ángelus, a las 12 de la mañana, el ángel del Señor anuncia a María, tenía un toque especial también. Como tiene un toque especial el momento en el que se comunica la muerte de una persona. Aquí en Arnedo se conserva muchísimo todavía este sentido de condolencia en la muerte de un vecino. En Arnedo hay muchas cofradías y en las cofradías, cuando viene la fiesta, el día anterior se tiene las vísperas de los santos. Pues bien, para las vísperas de los santos se tenía también su toque especial, etcétera, etcétera. Distintos actos de la vida religiosa que entonces era y se componía un poquito el 60% de la vida del pueblo, eran estos toques de las campanas. Por eso, lástima que se vayan perdiendo, porque es un indicio de que se va perdiendo un poquito esas tradiciones religiosas tan queridas, por lo menos yo las quiero muchísimo.